Oh, Así no, que diálogo no había algo desbloqueado. para eso. Nada que ver. Hey Mia. Mia, are you asleep? Es el coso ese de coco, lo tiramos acá, que es pesado para colmo. I'm terrified. You're spending the night there, alone. Born. You are worried about me. Really? Well, I can't help it. I wish I could see you. ¿Ya están todos? Yeah. Sí. Me too. Me too. ¿Te falta dormir? Sí, y que este pelotudo deje de hablar. I found a roughly drawn map, Mia, and there's a plane drawn on it to the east of the camp. That's got to be a lead. Sounds like a plan. Keep me posted. El tipo llama a la mina porque vio un dibujo de un avión mal hecho. Sí. Sí, yo me fui a fijar el dibujo de nuevo, pero no, es una pelotudez. Sí, pero parece dibujado por un pibito de 5 años. ¿Qué pista te puede dar eso? Sí. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. I wonder why they do that. To show a sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Got it. Survival of the fittest. Mia. They had a kid with them. You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to comfort me. Okay. Por acá no había una. Estas palmeras no habrá cocos. Así toman. Bueno, justo acá en esto no sí, hay. Yo te di full. Ah, bueno. El agua le falta un poquito, ¿no? Viendo si alguno tiene, pero no. Barrita de caramelo, ya fue, mira cómo. Sí, mandale. Siempre solo. Yo tengo 3/4 del agua, así que ya fue. Bueno, bueno, vengan para este lado. Yo llevo 4 mitades de coco. Sí, acá arriba, ahora me acuerdo dónde era. Claro. Acá hay, mirá, que de hecho, acá fue donde a Bruno lo habían picado, creo, que no se pudo. Sí. ¿En qué lugar no me picaron? Pot. No fue la mejor referencia. Agu, mandate para el. Este, ahí viene. A ver. No nos guarda que puede haber serpientes por acá. Acá está la planta esta. Acá hay bananas. Está el tabaco, creo que era la planta violeta. Sí, es el tabaco. Pero tengo yo, así que. Bien. Bueno, ahora hay que buscar. En la mochila. Para que haga un poco de espacio en la mochila. Dale, sí, yo igual voy a empezar a buscar dónde era. Ah, creo que acá. Sí. ¡Guarda que te va! Oh. Me salió de la nada, sí, boludo. Sí. Uy, pensé que me venía a mí, que no estaba atento de nada. Me pega a mí también. Concha de tu madre. Pero para la concha de tu madre, me pegó como 18 veces. Sí, a mí también. Se fue, ¿no? Se quedó bugueado. Sí, está rotísimo ahora para colmonos. Pero no murió. No murió, guarda que está por ahí. Estaba buscando el caminito así para subir. Se escucha y de la nada. Tipo medio bugueado, ¿viste? Oh, espera que me ponga las vendas acá atrás porque. Ya lo veo. Habré ido por este camino entonces. Sí, se fue por allá. Me cagó y se fue. Allá está, allá está. ¿A dónde? Se fue para arriba y quiso volver. Pero conmigo como que está bugueado. Che, yo hay una venda que no me la puedo poner. Se infectó, capaz. Ah, no, acá está. No, ahí está.
¿Alguno tiene más venda? Hoja. Yo tengo hoja de tabaco, no. No tengo más. ¿Cuánto necesitas, Bruno? No. Se me infectó la herida. Pará. Ahí, acá te tiro una. ¿Qué necesitas? ¿Tabaco también? Necesito. Una sola necesito. Los gusanos necesito. Yo también, herida infectada, la concha de mi madre. Sí, se infectó la que curamos, mira. A mí la que curé se me infectó. Sí, después de que le puse la venda. ¿Qué hace la venda de tabaco? Para el veneno de serpiente. El veneno, sí. Anda, mete uno al otro. Tomate un analgésico, Mario, ¿no? ¿Te sirve? Yo tengo dos, si necesitan. Se fue la fiebre, por la duda. A ver, espera. Pero... ahí está. Lo veo, este hijo de puta, ¿dónde mierda? Las dos heridas se me infectaron. Y se te sale la venda, pero qué sistema de mierda, boludo. Sí. Hay que buscar gusanos. No vamos a agarrarlo mal, me agarró fiebre de nuevo encima. Acá yo sentía olor a las moscas, ruido a las moscas. Acá hay larvas, pero creo que no sirven, tienen que ser gusanos. Hay un caimán acá. Ah, bueno. Se murió. Bueno, vamos a tener que dividir y buscar gusanos. Sí. Acá encontré hoja de molinera para las próximas vendas. Qué poronga, boludo. Juego lagueadísimo de mierda. Larva. Yo te juro que lo escuché, o sea, me hizo el ruido cuando me mordió. Yo lo vi clarísimo y me pegó como 7 veces de todas maneras, o sea. Es que está rotísimo el combate. ¿Qué era? ¿El bicho? Sano. No sé si un. Un puma creo que era. Puma no era. Sí. Un leopardo. No sé porque no murió, así que no te puedo decir qué era. No, era un puma, porque yo lo vi cuando entró a cachetear ahí. Y aparte no encuentro más. No, yo tampoco. Y ahora por buscar apurado me voy a pisar una serpiente, seguramente. Sí, seguro. El tema de los gusanos es una cagada, porque si los llevas encima te baja la cordura, pero después cuando lo necesitas no lo encontrás. Ese de animales. Ah, por la mierda, digo. Ese de animales, la clásica, me pasó lo mismo. Puta que lo parió. ¿Dónde? Va a haber que reiniciar, me parece, Con el tiempo incluso creo que se te va la herida, pero... Sí, yo ya casi... Tengo que evitar no morirte. Sí. No, yo estoy medio muerto ya. Encima no tengo... cagado de C. Pero mal. Es analgésico, boludo. La fiebre te hace que te bajen las estadísticas acá, a lo loco. A ver si esos cocos se cargan. Acá donde vine no hay una puta... un puto cadáver con mosca. No hay nada. Yo encontré 700.000 toneladas de larvas, ni un gusano. Sí, yo no. Tiene que haber otra forma, alguna de las plantas debe servir para esto. Sí, pues si no es una cagada. Sí, pero aparte en el cuaderno creo que dice... A ver, espera. Cordura, arañazo... Un vendaje empapado con sustancia desinfectante. No, yo me estoy por dormir, encima. Sí, supuestamente hay una planta con propiedades antibióticas, pero de ahí que sepa cuál es... No, olvídate. Oh, estas plantas tienen... Ah, hay mosca, pero por la caca de animal. Sí, nos pasó todo lo mismo. Fíjate, acá, de hecho, acá hay como tres cadáveres, o sea, ¿qué onda este lugar? Ah, no, es un decorado, pero por la puta que me parió. Verga. El vendaje 2 está ya. No, yo estoy muerto, casi. ¿Para cómo vas a respawnar en la loma del culo? Sí. ¿Vos igual no guardaste la partida con la base? Yo sí. Porque también la guardó ayer y el juego le chupó un huevo. Sí, un garrón, se la tiene con Bruno. Sí. Sí. Acá hay setas azules.
Yo tengo la mitad de la vida, o sea, tengo un montón de tiempo, digamos. Yo la tengo casi roja y se me está durmiendo el jugador. Sí, porque. Pero vos con. Vos te volvió la fiebre, claro. Sí, ahí se está por terminar. Sí. Tomé el analgésico y me volvió. Pasa que se me infectó la otra herida de la pierna también. Yo llegué a un campamento indio re. Con una nota. Que no la pienso leer. Guardé la ubicación y ya está. Estoy en. 35195, a ver el mapa. 35 19. Claro, yendo al norte desde la base nuestra, digamos. Y ahí Bruno cayó, fiambre. Sí. No parece. No, estoy dormido. Acá encontré la gran puta, gusanos. Me voy a levantar con 10 millones de gusanos en el cuerpo. Medio muerto. Y había una serpiente cerca mío encima. Pero no sé dónde están, como para ayudarlos. A mí me parece que está a 100 metros, wow. Yo me fui para la derecha. No, lo que me da risa es que encontré un coso de gusanos y tengo dos heridas infectadas. Claro, viste, eso también te recaga. Yo tengo tres, imagínate. Te has hecho pija. Seguí, seguí. Por el mismo lado. A ver. Ahí. 199, 98. Ahí está, ahí está. Igual ya estoy casi por despertarme. Sí, hay que encontrar la última. Fíjate vos en Google. Si podés, cómo. ¿Cuál es la planta que te cura las infecciones? Así no dependemos de los gusanos. Ahí voy. Voy a poner un lugar seguro antes que me agarre. Yo acá tengo psicotria. A ver, voy a probar eso, ya fue. No, eso te mata. Pero si lo pongo con una venda. Es la que se pone la ayahuasca. Sí, esa te aparece como comida igual, no te aparece como. Listo. Como... ¿Qué tipo de herida? Heridas comunes. Herida infectada. Estoy en las últimas yo. La muerte agonizante. Sí. A ver, tengo un gusano por lo menos. Igual se me está por dormir de nuevo el juego. Sí, olvídate. Iría infectada. Se me está por infectar el gusano también ahora. ¿No? Ah, wey, ¿qué le pasaba? No, porque no tengo molinera y ya se me está poniendo de otro color. No, ¿dónde está? Pará, yo tengo molinera, boludo, pará. Estoy... Dígame. Dígame que me dijiste derecha. Que estaba a 90 metros, no sé qué me dijiste. Yo estoy corriendo por ahí. 36-28. Ahí te veo. Igual para mí, vos sabés que es un bug. Que vos te vendes la herida y a los 3 segundos está infectada y te desaparece la venda. Sí. Porque justamente la venda es para evitar que se infecte, o sea, anda a cagar. Campamento, que no creo. Dice, una vez que se haya limpiado la herida de infección, será necesario curarla con un vendaje antibiótico, como el vendaje de ceniza o el vendaje de hojas. Pero te dice que tiene que ponerle gusano. ¿Y pero qué vendaje de hojas? A ver. El común. La hoja molinera. Entonces no. Después vos le pones el vendaje de hojas, o sea, la venda común, a la ceniza y haces el vendaje de ceniza que es para las infecciones. Con razón se infectó la mierda esto, porque no tenían ceniza. Sí, pero igual dice que primero hay que ponerse los gusanos, o sea que. Muy. Sí, estamos hasta la poronga. Sí, la verdad es que muy pendiente siempre de esa cosa de mierda, boludo. Yo creo que si me acuesto a dormir con el tiempo se me va. Sigo, tengo todavía la mitad de la vida, ¿no? Ya casi no me baja. Yo encontré mierda de nuevo con mosquitos. ¿Qué? Acá estábamos, pará, que acá estábamos cerca, bro, de la base. Vamos a buscar la ceniza. Sí, igual, ya está. Yo mi herida ya está infectada, no tengo gusano, aparte. Ahí estoy, sí, tengo que llevar porque tengo que dormir en la cama, porque se me van a agarrar los gusanos de eso. Olvídate que yo sé para dónde estoy. Yo caminé desesperadamente por todo el mapa y ya.
No, yo no pude hacer dos pasos porque ya el jugador estaba. Estaba hecho mierda. Tendría que haber otro método, tendría que ser más común, boludo. Qué hijo de puta. Sí. Y la cagada está en el Early Action. Sí, man. Agarrate los gusanos y chau. Y encima va a ser pullido, pero ¿por qué no me vas? Se van a cagar. Pero si vas costeando todo el río ahí lo ves al. Al campamento. Sí, ya estoy acá. ¿Al campamento? Sí. Fíjate si encontrás la ceniza. Yo estoy yendo, a ver, capaz que llego también. Tengo ceniza yo, porque tengo carbón. Si el carbón vos lo recolectás, te da la ceniza. Mira, ahí lo veo a Mariano. Sí. Sí, yo tiré también ahí carbón. La vas. A ver yo que tengo actualmente. Una herida ya me la curé entera. Y la otra está infectada y no tengo con qué. Bueno, yo me voy a tirar a dormir y que sea lo que sea. Sí, a mí no me está bajando tanto la vida. Pero la de acá que se cure. Sí, sí, sí. Me está cagado de ser este tipo, la puta madre. Igual llovió, tienen ya todos los cocos llenos. No, ya los tomé. Ah. No tenía, si no tenía ni cosa de agua, no las tenía todo bajo. A ver. ¿Se tira con el tiempo, che? Ni esperemos. Yo por lo que veo me parece que no. La verdad que no, no parece. Buah, yo voy. Mal agua este. Yo voy yendo, ya fue. Gamba cruda. Yo voy a tomar el agua esta, yo fe. Y hay que tener que ir a buscar los honguitos. Sí, pero dos hongos y me llenó todo, yo fe. Yo tengo esta plata, esta planta, mirá dónde está. La que te digo que te saca las infecciones. Sí, pero necesitamos los gusanos. Ah, no, intoxicación alimentaria. Tomá, bro, esta planta para los parásitos. Bien. Vení, bro. Yo voy para. Ahí me comido. ¿Cómo estás de vida, Bruno? Ahí está. Pará, 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 tengo esta. Ya está. Lo único que me queda, bueno, me está en rojo casi. No, sí, está por entrar en rojo. Y tengo la flechita para abajo. Claro. Sí, la flecha de para abajo yo también. ¿Te pudiste hacer la venda de ceniza? ¿Yo? ¿Yo? Sí, los dos. No tengo molinera yo. Acá hay. Tengo una. Acá hay. Acá acabo de romper una planta de eso. Hacé la venda común y después metele la ceniza. Ahí tenés para hacerte tres vendas más o menos. A ver. Te conviene darle directamente clic derecho y fabricar desde el piso. Sí. Pues sí me digo. Bueno, pasa que. Ah, tengo que romper el carbón este primero. Sí, yo había tirado por acá, la verdad que no me acuerdo dónde. Para colmo al puma le metí como tres flechas, pero si no se la metes en la cabeza no se muere. ¿Sí? Se puede comer el carbón. Ceniza de hoguera, a ver. Acá encontré gusanos. No. Pierna. Vení para acá. Listo. Ah, qué boludo. Acá tengo una venda de ceniza. Era una huevada encontrarlo, desgraciadamente, de los gusanos. Están al lado de la base. Sí. ¿Hará más? Estoy buscando. Está hecho pelota, la pata de Bruno está hecha pelota. Sí, me imagino. Todo el cuerpo, boludo. ¿Qué te faltan? ¿Dos gusanos vos? Tres. Ah, ni uno encontraste, puta madre. No. Tengo todo. A ver, voy por el otro lado. Falta una. Pero tomá la baja de ceniza, boludo. ¿Te pusiste? Sí, me puse. Bueno. Es arpullido, ¿no? Bueno, yo ahí guardé. Ya fue. Y arranco. Tomen agua si necesitan. Aprovechen que justo llovía.
Llueve, de hecho. A ver cómo estoy de esto. 5 horas, bueno, come. Perfecto, 6 horas. Bueno, ¿para dónde vamos entonces? Todo para el este. ¿Tratar de subir? Sí. Cazá el reloj y anda derecho para el este, yo me voy a encontrar más adelante. Los dos. Yo igual voy mirando el piso a ver si encuentro. Sí, solo me estoy pipiando. Pasa que no hay ruidito, así que. Ahí, acá hay una de las flechas que tiré hace 7 años. Bueno, guarda que puede salir de nuevo el hijo de puta este, ¿eh? ¿Estoy por el caminito este? Sí. Sí, capaz que se spawneó, viste, andás a ver qué onda, pero. Por las dudas, yo voy con el arco. ¿Dónde era lo del gancho? Acá, ¿no? Acá terminás de subir, me parece, si mal no recuerdo. Sí, acá. Bueno. Se puede subir de nuevo y acá qué hay. No hay la mierda. Bueno, eso pues si te querías hacer la base más segura del universo. Sí. Más aislada. Ahí seguimos subiendo. Bien. Esta es la planta esta de la ayahuasca que decían ustedes. Acá hay molinera. Bueno, y guarda, guarda. Hay algo en el piso. Una araña. Sí, una araña. Una araña. No la veo. Ahí está. No consigo darle, boludo. La maté, pero a lo mejor es de... Ah, no, sigue viva. Sí. A mí me parece que sigue viva. Ahí murió. Araña brasilera. Podríamos haber ignorado tranquilamente. Te baja... Te da 3 proteínas y te baja un 5 la cordura, no es muy útil. Ya cayeron unos coquitos. Bien. Guarda que hay un hormiguero al costado. Acá hay una molinera, si uno necesita. Ah, yo estoy bien. Lo que tengo ahora, me acabo de dar cuenta que tengo sanguijuelas. Listo. Ya tengo casi toda la vida, yo estoy re bien. Bueno, y ya... Sí, yo me cu... Bien. Esperen que me quedé un toque atrás. Sí, sí, y acá estamos medio investigando, porque yo esta parte del mapa desconozco. No, sí, yo también. Para ver, acá te quito, Bruno. Tenés sanguijuela. Ya ni reviso, porque... Tengo la lupita esa, hace 2. Exactamente. Agus... Y acá atrás, no, escuché ruido y... Era caca, no eran... Gusanos. Hay otro hormiguero allá al costado. Bueno, vamos por el tronco. ¿Qué fue eso? Un jabalí. Hizo un ruido distinto al habitual y me cagué todo. Hay una serpiente, mirá, está camuflada. Ojo. Ande. No la veo, así que no me muevo. ¿Qué pasó? ¿Apareció? Nunca vi una serpiente ahí. Es gigante. ¿What? Es gigante. ¿No la ven? No. Yo le veo el reflejo. No, no, él está bugueado el piso, me parece. O sea, veo ahí como... Veo ahí algo como roto. Sí.
Cierro los ojos. Te bajó mucho la cordura. Sí. Acá no hay nada. Sí, aparentemente no. No se puede, va. No, acá parece que si nos tiramos ahí, chao. Estamos sí. 28-25. Que ya no, no creo que esté en el mapa esto. Bueno, yo vuelvo por el tronco. 25 sí, pero... 25 sí está, pero 28 no. Claro. Tengo quemado. A ver, voy a costear por acá, que acá parecía que sí se podía bajar. Está lleno de hormigueras este lugar, boludo. Sí. Otra araña, la puta que lo parió. Che, esta lanza, boludo, no le pega ni por asomo. Bah, ya fue, que se haya cagado, no la pienso matar. Aquí hay más molinera. Vine por acá, a ver si encuentro algún gusano, ¿vale? Ah, acá llegamos a un lugar. A ver. El agua está cerca mío. Creo que es otro ascensor. ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene ahí? Murió. Iguana verde. Acá estoy. Yo voy. Estoy fabricando. Todo el caminito. Sí, hay como, sí, como otro ascensor. Exactamente. No tiene más video ni ver. Hay que construirlo. No, no, es como... Equipo de escalada nos falta. Hasta los huevos. Linda, ahí conseguí buscando cosas. Y después está la pistola con gancho, esa tampoco la hemos encontrado. Encima no se puede bugear esto, no está tan alto. No se achanta. Si te tirás de un centímetro te morís. Sí, pero aparte capaz que bajás y después lo necesitas para otra cosa y no podés volver nunca más. Sí. Bueno, vamos a ver que explorar. Sí, va a haber que explorar este área. Sí. De paso veo si encuentro gusano. Acá hay un loro, voy a recolectar. Me dio infinitas plumas, voy a hacer ya mismo flechas. Tengo 18 si alguno quiere. Yo también tengo. Yo no tengo espacio en la mochila, por eso agarro algo y lo crafteo enseguida. Mirá. Encontrate algo. Un campamento. Bien. ¿Subieron ustedes para la derecha? Sí. Seguimos el camino. La pista de aterrizaje, mirá. Buena onda. De una. Para no perderos, este lugar es gigante. Sí. Mia, bueno. You won't believe this. I just found an airstrip. Acá tiene que estar el equipo de. Well, what are you waiting for? Radio for help. Right, I'm on. Haciendo nota esto. Sí, acá el tipo le dijo a la mina que va a pedir ayuda por la radio, qué sé yo, seguramente no se va a poder. Sí. Acá podemos guardarla, yo la voy a guardar por la duda, voy a aparecer en la concha de la lora igual. Uy, los re perdí ya. Mira, estamos en 28-23-5. 28 oeste, 23-5 sur. Y acá, pero no los veo. Ahí veo una marquita. Como si fuese un puerto. Es que es un puerto. Pista de aterrizaje. Bruno ya se ocupó la cama. Vamos por las moscas. Ahí. Listo. Good. ¿Estará acá el coso ese? Está la radio para usar por ahora. Seguramente debe ser una cinemática o algo, pero bueno, guardado. Encima hay un montón de lugares para explorar. Para. Vamos, dejamos la radio para el final, vamos a ver qué hay. Sí. O como quieras, no sé si hay una animación muy polenta. Chequeemos a ver si hay algún ítem que nos falte agarrar acá, capaz que. Por si después. Mirá, nos vamos a otro lado. Nos pide una llave. Nos pide una llave en esta, Marion. Bien. Acá seguramente esté algo. Incapaz que va a escalar la escalada esa ahí abajo. Sí. Ahí debe estar la llave, no se ve. Este pobre hijo de puta no quiere pasar agachado. ¿Esto en serio es llave? ¿Cómo va a encontrar una llave en una isla? ¿Qué hijo de puta? ¿Y acá hay algo? No, acá no hay una mierda. Bruno, vos todavía te faltan los gusanos, por eso te sigue bajando la vida. Sí. Enorme este lugar. Bueno. Yo me tiro, recupero la energía, guardo y vemos lo de la radio. Vale.
Yo voy a pispear algo por ver si hay por acá. No, no hay la mierda. Acá atrás, a ver. Asiento trasero del coche. Lata. Horno. Lata, ¿nadie necesita comida? No, yo estoy ya. Por ahora no. Yo no tengo lugar igual. Acá hay unas cajas. Con un dibujito que dice: Do you want to play with a snowman? ¿Querés jugar con un hombre de nieve? Mierda, acá. A ver. El lago está en una posición amenazante. Yo me voy a dormir. Estoy viendo por acá si encuentro algunos gusanitos. Bien. Oh, hay mosca acá. Hay esperanza. No, debe haber mierda. Sí, 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 seguramente. La puta madre. Listo. No. Bueno, yo ya estoy. Ahí voy. Me picaron los hijos de puta esto. ¿El hormiguero? Sí. Ahí voy. Espero que con la animación esa, a ver si se me... Un signo. Se me sale todo esto. Arregla la señal de la radio, vos. Sí, no, el no tipo... No iba a ser tan fácil. Obviamente que no, el tipo dice que... Busca ayuda, encuentra la forma de bajar el cenote, pide ayuda por la radio. A ver. ¿Alguno tiene una hoja de hosta? No. Las dejé tiradas, ¿sabes? Yo no tengo lugar. Mata dos parásitos. Ah, mira, el kiwi, la fruta esa verde, te mata dos parásitos. Sí, esa la me la dio la guandesa. Está lleno de hormiguero esto. A ver. Un aeropuerto, estamos salvados. Solo tengo que encender la radio y pedir ayuda. Aquí hay muchísimo equipo, así que no debería ser un problema. Eso es todo lo que me dice el cuaderno. Ah, bueno, esto debe ser fácil. Hay que seguir los cables. Este cable va a esta luz. El cable amarillo se mete acá abajo y va para allá. Bueno, ahora cuando estén ustedes lo vamos a ver qué anda. Ahí voy, para encontré justo el vendaje este. Acá encontré un camino, Marian. ¿Qué pasó? Encontré un camino. Me morí. ¿Qué onda? ¡Ay, me agarró un puma! Murió. Acá está mi justo al lado de... Pero pará, póngame un poco al tanto, porque yo ya tenía una idea que había que hacer. ¿A dónde fueron? No, estamos acá al lado. Y el lago se murió. No. ¿Lo mataste? No, lo acabé matando, pero me pegó. Y no tengo gusano. Esta vez va a pasar lo que pasamos nosotros. No, me mataron de nuevo la hormiga, boludo. No puedo agarrar las cosas porque se me quedaron al lado. Oh, boludo. Hasta los huevos. Estoy lleno de coco ahí arriba. Concha de la lora. Ah, ¿vos encontraste algo? No. Estaba buscando a ver si encontrábamos el equipo de escalada, pero no, me miré un video en YouTube y no es muy largo ni da para mirarlo. Pero eso es un cara de ver. Por el camino este. Bueno, para pero... mí está ya... Oh, Dios. Me van a matar de nuevo, esta mierda. ¿Qué es lo que te mata? Hormiga de mierda esta.
Igual perdí más de la mitad de las cosas, así que. Pero tanto como para matarte, boludo. Sí, no tengo mucha vida. ¿Se puede romper esto? No, me parece que no. Yo pensé que sí, pero la otra vez por el AWP vino, pero no se rompió. Ya fue. Artillida. A ver. ¿Dónde mataste el Puma, U? En medio de la pista. Por acá, sí. Igual yo le saqué. Acá están los huesos. Acá yo le saqué la carne. Sí, vamos a una fogata porque. Los jugadores están a última. ¿Alguien tiene unos cocos para tirar? Sí. Sí. Espera que ahora voy por allá. Está lloviendo. Tiro acá al lado de los paneles solares. A ver, seguro deja de llover. Sí, de hecho ahí paro. Sí. Qué mierda, boludo. No puse fuego. ¿En dónde? Acá había un cable amarillo, estaba todo roto y ahí lo conecté. Ah, yo me imaginé, porque cuando decía que había que arreglar la radio salían tres cables, así que yo había seguido un par, pero me imaginé que por eso les había dicho que ya sabía que había que hacer. Entonces ya estaba la radio. En teoría sí, posiblemente sí. Bueno, una de esas si se me restaura todo ahí lo podemos. Sí, estoy yendo a 2 por hora de lo pesado que estoy. Poné la carne, puto, dale. No tengo, boludo. Dale, dímelo. A ver, viejo, está ahí. Mi única. Ah, tengo una sola de puma. Yo tengo carne. Yo tengo un par de carne para tirar. De re de mierda, igual. Sí, no, lo que sea, en total. Sí. No tengo nada. Fiebre, ahora me está subiendo bastante la cordura. El tema es que sigo herido. Yo me mantuve vivo por un montón de tiempo. Pero sí, hasta que no encontré los gusanos, no hay forma, no hay de. No. Encima no tengo agua, estoy todo pelado, dale, llové la concha de tu madre, todo el tiempo lloviendo y ahora no. Ah, bueno, pero pará, hay un montón de coco, boludo, vení. Pará. ¿Hay una víbora ahí? ¿Dónde? Ahí derecho, mirá. Mira. Sí, hay una víbora. Ahí está la salvación. Ah, mogólico, te va a temblar el pulso. Está re violento. Me la maté. Ah, pero es re pelotudo este muchacho. Recolectar. Ahí hay coco. Uy, se me quema la carne. No, se apagó. Sí. Maldita sea. La lluvia te salva un lado y te caga por el otro, ¿eh? Increíble. ¿Alguien quiere la carne de puma? ¿Piedra? Sí, yo. Sí, yo. Porque no, ni siquiera piedra encuentro. Acá tenés piedra y acá tenés la carne. Primera. Esta de puma. Buenísimo. Sí, ya estoy dentro de todo, estoy bien. Ni me hace una lanza. Está con eso. Sí, hasta los huevos, no consigo gusano por ningún lado. Bueno, vamos a hacer la animación esa. A ver si una de esas se restaura todo. A que ver. No creo. Todo puede ser. Espera que me saco. Tengo unas sanguijueloides. Obviamente está en el último lugar que me fijo, la puta que me parió. Listo. Ahora guardo. No está esta mierda. Ah, sí, necesita los tres. Sí. Jugador Bruno te está esperando. Bueno, acá está. Ahí está. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone, come in, please. I need help. Anyone, come in, please. Fucking hell! Ahí está la llave, mire. Copy,
This is Manaus control tower. Over. You can hear me. You can really hear me? I need help. Affirmative. Keep calm now. I can hear you. You're going to be all right. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? Again? Okay. Otra vez. I know where you are. Please hold. Over. Yeah, rabbit. Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me. Mia. Tira. Copy. Is there a man with you? Over. Un hombre contigo. No, there's nobody else here. Can you hear me? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long shall I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Hey, what do you mean by again? Am I in some sort of danger? I mean, what's going on? Answer, please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck. Fuck. Esta la llave, what was that? Sí. Mia, help is on the way. At last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Che, ahora no los veo ninguno de ustedes, though. No, yo tampoco. I'm just glad you're safe now. Right, and since I know how to get out of here, now I need to find you. No, sí, eso seguro, pero es parte de la cara. Come home. Ven a casa, dice. What? What are you talking about? Just go home and don't worry about me. Oh, here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. No, no, Mia, talk to me. Where are you? Mia, please say something. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Es muy factible. Please. Que la mina esté muerta. Por frases como ya no me necesitas, ya está listo, como diciendo. Ella la. Bruno 70% todavía. Ahí encontré la llave. Muy bien. Necesito dormir. Aguántenme. Sí, sí, yo voy a tomar agua, me estoy muriendo. Entonces si tenemos que esperar acá. ¿Qué pasa con el coso que tenemos que bajar ahí? Come in, please. ¿Sí? Debe estar ahí el equipo de. Mia, come in, please. Seguramente. Acá cuando. ¿Dónde tenía que poner la llave, bro? Acá. God damn it, don't leave me. En el candado este. Please come in. Ahí está. Mia. Equipo de escalada. Sape. I will keep looking for you anyway. Mapa, mira. Mapa. Higgins. Asiento de pasajero. Claro. ¿Qué nos dio el mapa? Veíamos todos estos tipos en el avión. Ah, mira. Si apretás la flechita para abajo te pone el mapa nuevo. El mapa donde de estamos este, ahora nosotros. La continuación es. C1 es donde está el equipo de escalada. Sí. Exactamente. No, pará, nosotros ahora estamos. Claro, estamos en A. Y tenemos que ir a C1. Una cartita. Y acá abajo, grabador de radio. ¿Qué dice esto? I've spotted a fire northwest from the Delta Camp. So far I've determined that there are around 6 people on the island. Campamento Delta. La loma del orto. Agarré té. Bolsita de té tengo, si alguien quiere, ¿eh? Yo también tengo, pero no sé cómo se usan. No, sí, tengo. Ah, tenés a mi hijo Lau. Ahí está, ahí la saqué. No se puso acá, está. Ahí está.
Siempre hay la radio esta. Bien, necesito. Uy, tengo la herida. La herida la tengo hecha mierda. Aparentemente hay 6 personas más en la isla. Sí. Help is on the way. Come in. Y no viste que le preguntó el loco si estaba solo con un hombre o algo así. Pues para mí no, están revivos y está medio trastornado también. Puede ser. Sí, es raro que nos hayan preguntado si otra vez. Claro, como que se perdió, no sé. Se ha perdido en la jungla, loco. Sí. Vivía perdido. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a bajar ahí por ese lugar? Deme un cachito que duermo y restauro energía y voy. Otra vez un hormiguero, la concha de mi madre. Está lleno de hormigueros en este lugar. Sí. Necesito carbohidratos. A ver si encuentro un puto coco. Necesito un puto cadáver para agarrarle la... Carbos tiene la... Las bananas. Sí, verdad. Lo... Si puedo encontrar. Yo tengo un par. Toma. ¿Sí? Primavera. Las psicotrias están por todos lados. Acá estoy. Sí. ¿Cómo hiciste el loco este? Si la mina se quiere quedar, listo, chao, me da la mierda. De hecho, está re muerta para mí. Están todos los indios locos esto. No, ya estoy, yo tendría que hacerme algunas armas más. Yo voy a prender fuego un cachito para hacer las carnes que no pude cocinar antes. No me quedó una mierda. Dale, boludo, la mina esta. Oh, me agarran las hormigas, la concha de su madre. Oh, muchachos, empiecen a jugar con cuidado, que se están muriendo cada... Lleno de hormigas. La flor está medio carbohidrato. Bueno, yo ya estoy. Yo termino de calentar una carne y voy. ¿Dormís si necesitás o algo? Flores de bosta, ¿para qué son las flores de bosta? Esa, para curarte la picadura. ¿Tiene que fabricarla? Sí, con la molinera. Ya casi estoy yo, ¿eh? Bueno, pero pará, ahora entonces, mirando el mapa, ¿a dónde vamos a ir? ¿A C1 o vamos a ir al campamento ese de la Loma del Orto? Acá abajo está C1. No, ese uno, bien. Tenemos que ir para mí. C1 de hecho parece re cerrado, o sea, es una playa y un... Ah, no, sigue todo para la derecha, puta madre. Listo, ya están las carnes. Un cadáver, pero no... Ahora en el camino yo presto atención. Espera que guardo. Suerte. Acá este camino se divide en dos. Antes de yo. ¿Y dónde estás vos? Le di para abajo. ¿Qué sería para abajo? Ya te digo. Estoy en 30-24. 30-24. Hay un tronquito cruzado y ahí puedes volver. Ah, bueno, pero igual hay que ir hasta 28-24. Hasta C1. Bueno. Sería... Sudeste. Bruno, sí, te sigo, es para donde estoy yendo vos. Vale. Y agarrando acá. Sí, guardan los hormigueros y vamos a ver si encontramos gusano para la bus. Vale. ¿Una sola mordedura tenés, Abu? Sí. Oh, dentro de todo la sacaste barata. Sí, me apareció una jeta el bicho. Acá hay más molinero. Estoy sacando la sanguijuela esta. Ah,
¿Pero qué le pasó a mi jugador? De la nada está medio muerto. ¿Hizo que no te comiste un sapo tóxico? No, tengo todo la estadística baja. La puta madre. ¿Estás enfermo? No, no tengo nada. Tuve la... que me picaron las cosas estas, la... la hormiga. Ay, un coco hermoso. Sí, necesitas agua y tenés. ¿Hay algo en esta mochila? No. Bueno, Bruno y yo ya estamos acá. Ahí voy. Si necesitas que te ubique, avísame. Estoy yendo un poco la cordura con el fuego. Ah, bueno, anda. Bueno, estás en la base, o sea. Uh-huh. Bueno, de ahí vas derecho por al sudoeste y vas a ver un caminito medio marcado de tierra y llegas al toque. ¿Vos tenés carne, Marian? Sí. Un pedazo, pues, un pedazo cocido. A ver, son medio, son de las chiquitas, no, no es la gran cosa, pero... Ah, mientras me tire, sí, me subió. ¿Querés otra? Tengo. No, no sé, recagó, no bro, no me, no me dio ceniza esta verga. Ey, pues te lo apagó la lluvia. Rompí a propósito a ver si me podía sacar la semilla y no... Acá hay unos cocos. Bueno, ahí voy. Dale. Solo a la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Una vez te vas al barranco. Casi, sí, exactamente. Yendo para el barranco o hablando a la derecha. Acá hay otro barranco más. No, seguí el camino que lleva. A ver, yo pego la vuelta. Ahí, ahí viene. Ah, ahí está, ahí está. Flor de hostia, bueno, ahí hay flor de hostia. Bueno, a ver, bajo. Bien. De hecho parece una miseria este lugar. Oh, creo que está el kit para sumergirse. Equipo de buceo. Sape. Sale equipo de buceo. ¿Te lo equipa automáticamente o qué onda? Sí, yo lo tengo equipado por lo que veo. Sí. Bueno, el AU se mandó reca a mi casa, ya fue, voy atrás tuyo. Sí, estoy muerto yo prácticamente. Hay que seguir la soga hasta... Acá sigue. Sí, hay que seguir el cable. Uh-huh. Sí, hay algunas partes donde se mete bajo tierra, no es muy claro, pero sí. Tengo que ir a la izquierda. Bien. Tengo tarde en subir. 26-25 estamos. Acá hay un muelle, mirá. Sigue todo esto. Todo un camino marcado ahí. A ver. 26-25, sí, acá estamos. Hay un río grande ahora acá abajo. Del otro lado de la isla estamos. Uh-huh. Hay un río grande, ¿de dónde nos lleva? Uy, ahí abajo sigue con toda la escalera. El... Sí. Un puente y una escalera. No, mirá. Sí, podemos bajar, ah, creo que sí. Ah, por acá, por este lado me parece. Yo me voy a mandar por acá al costado a ver si, mira, acá hay hojas de molinera. Quiero ver si lo encuentro, lo encuentro gusanos. Acá hay un cadáver de un tucán, lo voy a recolectar. Me metí un poco al bosque a ver si... Ah, oh, acá encontré mierda, boludo. Qué bronca. Uh-huh.
El día que necesitamos. Acá encontré, mira. Sí, para que quede una araña, guarda. Ahora que hay una araña acá y no la. Oh. Acá está. Pará, pará que estoy volviendo. Ahí murió. Detrás tuyo, detrás tuyo. Sape. Bien, ¿no mando la herida este? Sí. Ahora, tenés que estar atento porque alejate. Tenés que estar atento porque en algún momento van a desaparecer los gusanos. Toman unos minutos igual. Y queda la herida sí, limpia. Aparece. Salta. Está como vendado y de la nada. Cuando desaparece porque ya está. Claro, pero tenés que estar atento a ese cambio de icono, digamos. Claro, si no se te infecta todo de mierda. Acá tenés carbo. Sí, acá hay banana. Bueno, pará, que tengo que mirar entonces que me desaparezca qué? La... ¿El iconito? Claro. Claro, te va a cambiar por la lupita. Ahora, ah, tengo claro, tengo la manita vendada y ahora no está la lupita. Claro, y va a desaparecer esa y ahí es cuando va a poder mandarle la venda. Poner el vendaje. Sí, que no tengo. Pará, vendaje. Yo tengo. Sí, yo también. De miel. ¿Qué carajo? Miel. No me digas. Yo tengo el de miel, pero no sé qué hace. Una serpiente. Tengo acá también vendaje para serpiente. No, una araña. La acabo de matar. Tengo igual. Abaco. Acá esto va a algún lugar. ¿Uno me da analgésico? Sí. Yo lo tiro. Sí, se va rápido esto. Listo, ya estoy de nuevo. Me pasó una rana por al lado del pie. Bueno, ¿para dónde fueron ustedes? Seguí el camino. Sí, anda para el norte. Encontré un laguito. Sí. Ahí te veo el link yo. Sí, guarda que puede haber caimanes igual. Me encontré tabaco. Acá hay una. Mirá, Marion. Hay una. Bueno. Ah, mirá. Ahí me cambió la lupita. Me cambió la lupita. No. Igual es una cueva de mierda. ¿Me pongo la venda común? Sí. Sí. Bueno, a ver, acá estamos los tres. Cada que tiré la de cenizas antes. Sur ahora en teoría. Para el otro lado estaba la bajadita. Sí, mira, acá solamente se puede ir para al norte y es cerrado, así que vayamos y revisemos todo el área de enfrente del lago. Dale. Sí, y que inclusive, mira, donde termina el lago hay un punto. A ver. Fíjate abajo de todo. Más o menos sí, 31-27. Está marcado, sí. 31-27. No, igual creo que es. No es la salida que salimos nadando, no creo. No. Está el cuerpito de buceo ahí, 31-27. Nosotros estamos 25-24. 31-27. Perdón, no. Sí. Sí, 31. Sí, 27. Al fondo. Sí, pero bueno. Primero veamos acá, si alguien quiere recolectar este tucán. Vamos a rodear esto ya que es cerrado. Ya sabemos que si hay algo acá, lo vemos ahora y chao. Vamos a tener que hacer una chocita. Sí, ahora en 5 minutos, 10 minutos, pasa nada. Ahora, pronto si con el equipo de buceo se podrá chequear acá abajo, por ir del lago, capaz que hay algo. No creo igual que Nicola, sea. No. Ahí está. Ah, buenísimo. Opa, que se me ve la mierda. Guarda que yo ya maté dos arañas en este lugar. Bueno, me curé. Bueno, bien. Esperemos que no aparezca otro jaguar. No. Si no, me voy corriendo. Vale. Me hizo pelota la chita verga esa que tenía. Yo si yo encontré gusano ya fue, me lo llevo y que me baje un poquito la cordura. Después cuando lo necesitas no los tenés.
Uy, los re perdí, me quedé comiendo fruta. Bueno, aquí hay un hormiguero. Sí, nosotros estamos más chequeando, revisando si no hay una cueva o algún algo para agarrar. Si total, el mapa acá termina. Aquí hay una cascada enorme. Aquí no hay una mierda. Aparentemente no. No, este tronco cruza acá. Mapa, mira, ¿qué tira? Ubicación. ¿Qué? ¿La pistola de... para usar la pistola de gancho? Sí. No veo dónde igual. 27-22, ¿qué? Ah, acá, sí, acá. Acá no estoy yo. Ah. Ah, lugar de escalada, de hecho. Se puede escalar. A ver. Es el equipo de escalada, es esto. Esta es la pistola de gancho, ¿no? Esto es sí. Un atajo para volver a la pista de aterrizaje, básicamente. ¿Ah, sí? Y fíjate el mapa. Ah, tenés razón. Claro, si vos te tiras acá, no se tiren, guarda. Si te tiras acá, después no podés volver. Es para volver. Claro. Bueno, vamos a ver. Está la pista, sí, se ve. Vamos a ver el otro lado. A ver qué hay. Y último armamos la choza ya y la mierda. Bueno, el agua le está bajando mucho la cordura aparentemente. Sí, estaba acordándome del juego del Pato Donald de la Sega. Ah, si alguien me saca la sanguijuela es mejor, pues me da fiaca. Revisarme. Ahí va, listo. Gracias. Vamos, no, bugueando un poco ahí. Oh. Aquí hay otro coco. Ahí hay un montón de coco. ¿Cómo estoy de agua? Ya me falta. A mí me falta, ¿eh? No, estoy acá en el pantano. Estoy al lado tuyo. Yo estoy acá. Claro que acá. Deja de comer esa basura. Bueno, acá me mando nadando, ya fue. Ahora, creo que nunca probamos esto, pero viste que... ¿Quién era? ¿Bruno tiene una cacerola? Sí, pero ya se la perdí. Ah, la dejaste en la otra base. Ah. No, me ponía al lado del hormiguero y no me apareció más. Vos digo, si vos le ponías agua... Calado, wey. Ah, lo que vos decís, calentarlo. Sí, capaz que podías hacer agua potable fácil. Bueno, a ver... Teoría... Yendo por acá. Igual si está ese atajo es porque efectivamente hay que hacer una boludez y hay que volver, supongo. Sí. Mira, acá hay gusanos. Sí. Gusanos de mierda. Ah, mira, por acá el camino. Bien. Este que habíamos visto, claro, de enfrente. Que se iba. Fíjate que al tipo sí. Le dijeron que la lluvia iba en camino y se mandó a la concha de la lora. Sí. A ver dónde estamos. Ah, el equipo de escalada. ¿A dónde nos estamos metiendo, boludo? Se fue a la mierda, loco, no sé. De hecho, acá con esta escalerita se puede pasar un costado, pero bueno, ya fue, vamos a bajar. No hay nada, igual. Ah, sí, acá sigue. Ahí está, no me salía la opción.